detenidos al acuartelamiento Montecalle, sede de las unidades de la Legión en la Plaza de Ronda. La Legión les agradece su asistencia al presente acto que se va a celebrar con motivo de la despedida del personal del cuarto tercio y grupo de caballería ligera acorazado, componentes del contingente Brilit 33. Sin novedad.
¡A dónde está mi teniente coronel! ¡Cubierta línea de aquí, compañero, sin novedad! ¡A dónde está mi teniente coronel! ¡Cubierta línea de la teniente coronel! ¡Cubierta ya línea de la tercera compañía sin novedad! ¡Descanso! A sus órdenes, mi teniente coronel. ¡Cubierta ya línea de la cuarta compañía sin novedad! ¡Gracias, Juan Antonio! ¡Descanso! 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 Seguidamente, la escuadra de abatidores del Grupo de Caballería Ligero Acorazado de la Legión procederá a la electronización del Cristo de la Buena Muerte en el Monumento a los Caídos, siendo escoltado por la escuadra de gastadores del Tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión.
momentos van a efectuar su entrada en formación los guiones del cuarto tercio y décima bandera y grupo de caballería de la Legión. Oficiales, suboficiales, damas y caballeros legionarios, representantes de las hermandades, amigos, bienvenidos al acuartelamiento y a este que va a ser un breve pero emotivo acto de despedida del contingente del Líbano. Buenos días.
Excelentísimo señor coronel, don José de Mer Madrid, jefe del cuarto tercio, dirigirá unas palabras a todos los presentes y dará los vivas reglamentarios. Familias, oficiales, suboficiales, damas y caballeros legionarios, representantes de las hermandades, amigos, buenos días y gracias por vuestra asistencia a este acto familiar de despedida de nuestro contingente. Soy consciente del esfuerzo que supone buscar un hueco para asistir a una formación en un calendario tan apretado como el que debéis tener, tan próximo al despliegue y con ganas ya de iniciar la cuenta atrás para el regreso. Por ello, doblemente gracias. Pero sobre todo, gracias por dejarnos a vuestros padres, maridos, mujeres, hermanos e hijos durante estos 6 próximos meses. España es consciente del esfuerzo que para vosotros supone. Y creedme, no olvida. La intención de este acto es, por un lado, despedir a los que se van, pero por otro, recordar a las familias que os quedáis que no estáis solas. Nos tenéis a nosotros y a toda la familia legionaria. Y cuando digo nos tenéis, lo digo en mayúsculas, para lo que haga falta, para lo que sea necesario. Como habéis escuchado al inicio, no me he dirigido a ninguna autoridad, pues hoy no las hay. Hoy estamos solamente aquí, la familia legionaria del cuarto tercio y del grupo de caballería. De un tiempo atrás, no hemos recibido más que homenajes, recompensas y oportunidades. La entrega de la medalla de ronda, la jura de bandera de Sevilla, la participación en la operación de Líbano, el desfile del 12 de octubre y seguro que hay más. No os quepa duda que todo esto ha sido gracias a vuestro trabajo, a vuestro esfuerzo, a vuestro sacrificio y a vuestra entrega. Por supuesto, vuestras familias también han contribuido con su aguante en los momentos difíciles, con su respaldo en las decisiones importantes y con su sacrificio en los momentos de separación. Por ello, quiero dirigirme ahora a ellas. Os debéis sentir orgullosas de que un miembro vuestro despliegue. Para vosotras será un sacrificio enorme, pero para ellos es la culminación de nuestra misión principal y para lo que llevan preparándose desde que entraron en la legión. Os pido que continuéis dándole el apoyo que necesitan, que es más de lo que uno se imagina aquí en España. La separación de la familia, el estar fuera de España y las tensiones que surgen en toda misión hacen mella hasta en el más fuerte. Y habrá momentos difíciles en este sentido. Por eso os pido comprensión. A vosotros, legionarios que desplegáis, os vais representando al cuarto tercio, al grupo y a la legión. Es un honor y un orgullo, pero también una responsabilidad muy grande. Sabéis que la legión siempre está en el punto de mira, para bien, pero en el punto de mira. Sois el pilar fundamental del contingente. Sin vosotros sería imposible cumplir la misión. También vais a ser el espejo donde se van a mirar muchos, tanto nacionales como extranjeros, pues el prestigio que tiene España y la legión va más allá de nuestras fronteras. Mantened vivo ese espíritu de compañerismo y los lazos de amistad tan característicos de nuestros legionarios. Y poned alegría y buen humor en todo lo que hagáis. Con estas 3 cosas tenéis el éxito asegurado. Vais más que preparados y valor y espíritu de entrega os sobra. Solamente me queda desearos suerte, pues esta siempre es necesaria. Sé que lo vais a dar todo sin pedir nada a cambio, pero aún así, tened siempre presente el esfuerzo que hacen por vosotros vuestras familias. Os servirá de estímulo. No me cabe duda que vais a dejar el pabellón de la legión donde se merece. Y a vosotros, legionarios que quedáis aquí, tened presente que tan importante como la misión es tener la retaguardia cubierta. El apoyo desde el territorio nacional es fundamental. El sacrificarse por el compañero, pues aquí asumiréis muchos de sus cometidos. Y el alegrarse de sus premios y éxitos os honra. Llegará el día en que ellos harán lo mismo por vosotros. Por último, quiero agradecer a las hermandades aquí presentes el apoyo que han dado a sus legionarios.
Es en estos pequeños detalles donde se ve verdaderamente el cariño de las hermandades al legionario. Gracias también por esas capillas expedicionarias. No me cabe duda que les darán protección y seguramente, en más de una ocasión, consuelo. Si siempre le pedimos al Cristo de la Buena Muerte que nos ayude y nos proteja, hoy con más razón todavía. Y hacemos extensiva esta petición de ayuda y protección para todas las familias de los desplegados que quedan aquí. Manda bien. A los que dieron su vida por España. Homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Guiones y banderines de la Legión, rindan honor a nuestros muertos que dieran su vida por España. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sima. No quisieron servir otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Los guiones y banderines de las unidades se trasladarán a paso lento hasta el monumento a los caídos, mientras los legionarios cantan el novio de la muerte. Thank you.
ha arriesgado y al regar con su sangre la tierra ardiente murmuró el legionario con voz doliente. Soy un hombre a quien la suerte hirió you
Los guiones y banderines ocupan su puesto en formación mientras los legionarios cantan tercios heroicos. ¡Al orden de línea!
Por la izquierda y derecha en columna de bandera y grupo. Thank you.
amigos, muchas gracias por asistir a este acto de despedida del contingente y les invito a que nos acompañen a una comida legendaria en el comedor. Muchas gracias. Teniente Coronel Miguel Ángel Pérez Franco, jefe de la décima bandera, día importante, día especial para vosotros, muy cerquita de esas tres rotaciones que, en las que vais a desplegar en zona de operaciones en Líbano, hoy día de despedida en ronda con la familia. Sí, Manolo, buenos días. La verdad es que una despedida muy emotiva de todo el contingente del grupo táctico Millán Astray que desplegamos ahora en unas semanas hacia Líbano y bueno, la verdad es que ha sido un día muy emotivo, sobre todo porque supone la culminación de una intensa fase de preparación y sobre todo porque supone pues decir también adiós o hasta luego. En un fin de semana en el que habéis tenido viernes despedida en Almería, sábado jura de bandera en Torre del Mar, hoy este acto, muchísima actividad para estos últimos días, ¿no? Sí, la verdad es que sí, finalizamos la fase de concentración a finales de la semana pasada y hemos terminado, como se suele decir, sprintando en el argot de atletismo. Jura de bandera en Torre del Mar, despedida al contingente de conjunto en Almería de toda la Abril IP 38 y hoy tocaba pues, despedir a las familias de nuestros legionarios aquí en Ronda, despedirnos de nuestros padres, de nuestras mujeres, de nuestros hijos en un pequeño acto, bueno, pues muy emotivo, muy sencillo y fundamentalmente dedicado pues, a nuestra familia y a nuestros amigos, ¿no?, que se quedan aquí en Ronda. 232 efectivos entre la bandera, la plana y el grupo de caballería ligera acorazado Reyes Católicos, un número importante dentro de lo que va a ser ese contingente en Líbano. Sí, la verdad es que somos casi la mitad del contingente legionario en Líbano y bueno, nos mostramos muy orgullosos de que el mando haya decidido pues, poner el punto y el foco en el cuarto tercio, en el grupo de caballería y en las tropas legionarias de aquí de Ronda y para nosotros es un orgullo representar al ejército español y a la legión allá en Líbano. Los legionarios, la mayoría tenéis experiencia en zonas de operaciones, usted muchísima, pero ¿qué se le dice a las familias en un momento como el de hoy? Bueno, a las familias se le dice que no se preocupen, ¿no? Que a pesar de todo lo que vean, en noticias, en las televisiones, cualquier rumor, que no se preocupen. Vamos sobradamente preparados, la calidad humana del personal que llevamos a Líbano es impresionante, los jefes son espectaculares y bueno, que no se preocupen, que el tiempo pasa rápido. Y bueno, y que gracias a hoy en día pues tenemos la tecnología suficiente pues para hablar prácticamente todos los días pues vía satélite, internet y bueno, y por lo demás que estén tranquilos que llegaremos todos con la misión cumplida. ¿Cuál es la labor que va a desempeñar allí la Legión? Bueno, fundamentalmente nosotros constituiremos la Brigada de Líbano número 38, después de que en 2006 esta misma bandera, al mando del entonces teniente coronel García Vaquero Alfonso, bien conocido aquí en Ronda, pues inaugurara o desplegara por primera vez legionarios en zona de operaciones en Líbano. Y después de 38 rotaciones, pues la bandera vuelve a ir, ¿no? Además es curioso porque me gustaría recordar una pequeña efemérides, ¿no? Por este mismo mes aproximadamente, pero del año 1992, hace ya 30 años, pues desplegaba por primera vez en Bosnia y Herzegovina los primeros cascos azules españoles, también formadas por personal de este cuarto tercio, ¿no? Y la bandera, ¿no? La agrupación Málaga, y luego posteriormente la agrupación Canarias. Y no me gustaría pues terminar hoy el día sin recordar a todos aquellos, ¿no? Que por primera vez vistieron esta boina y este casco azul de Naciones Unidas en cumplimiento de una resolución de la ONU. Me preguntabas cuál es nuestra misión allí. Pues bueno, nuestra misión es actuar como fuerza de interposición entre las partes y hacer cumplir y velar por el cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1701, y posteriores resoluciones que han ido actualizándose en relación a la vigilancia de esa frontera entre Líbano y Israel y en que los acuerdos de paz que se alcanzaron tras 2006 pues se implementen y estén vigentes, ¿no? Teniente Coronel, que tengáis muy buena misión, os acompañaremos allí también unos días, que vaya todo muy bien. Pues muchísima suerte, Manolo, muchísimas gracias a todas las familias que han venido hoy, muchísimas gracias al resto de mis legionarios que se quedan aquí en Ronda y muchísimas gracias al canal Charri, que también nos tratáis siempre y nos vemos en diciembre, si Dios quiere, allí en Líbano, Manolo. Gracias.